te veo. Queremos. Que haya este lugar, que los chiquilines tengan donde jugar, que no tengamos que salir tan lejos a llevarlo. Digo, no hay muchos lugares acá donde jugar realmente ellos. Y que estén tranquilos y seguros, que siempre haya algún padre que pueda bicharlo, ¿viste? Acá somos todos gente de trabajo, que siempre hay alguno en la casa, entonces acá, digo, van a estar siempre vigilados, ¿viste? Digo, eso es re importante. Arreglando la plaza para que todos tengan un lugar donde poder comunicarse más, donde haya más reuniones de vecinos, para los niños que se diviertan. Un lugar recreativo para todos. Muchos vecinos colaboraron, se esforzaron un montón por la plaza, aún seguimos haciendo cosas y la verdad muy lindo, mucho compañerismo. Espero que crezca mucho más, sea más amplio y que los vecinos puedan comunicarse mejor y estar más unidos. Acá estamos construyendo una plaza para el barrio. Este lugar antes era un campo, no tenía nada. A veces se veían gurises jugando a la pelota. Y ahora el barrio está unido acá, armando una plaza que es para nosotros, para los niños y todas las generaciones que vengan. Estoy muy contento porque el barrio está unido, estamos uniendo un vínculo entre vecinos que antes capaz que no había. Y eso está bueno para que mejorar el barrio, que se lleven mejor. En nombre de todos los vecinos y míos, un agradecimiento total. Gracias, gracias, gracias. Me comprometo a cuidar esto como mi corazón, como mi vida, como mis niños del barrio. Me comprometo profundamente a cuidar. De corazón lo digo.